La vida es una guerra. La vida es una lucha. La vida es un combate. Esta cabeza fue hecha por un instructor magnífico que se llamaba Arfebes. Vive en los Estados Unidos. Hace poco vinieron a fotografiarla, su hija de él, porque le iban a hacer un homenaje. Pero la historia real de esta cabeza es que María tenía esta cabeza abajo, en su chimenea, a la altura de una persona parada, allí la tenía. Y después tuvieron que hacerle el tiro de la chimenea oculto para poner un retrato que le hizo Diego Rivera muy grande. Entonces había puñaladas entre todos nosotros a ver quién se quedaba con la cabeza, porque ella la mandó quitar, no podía tener la competencia de la cabeza y la pintura. Y habíamos muchos que teníamos. Entonces un día, que cuando estábamos haciendo Enamorada, me parece. Un regalo que yo le hice. Yo me sorprendí porque oí unos mariachis que estaban tocando. ¿Qué pasó? Es día de tu santo. Yo nunca he celebrado el día de mi santo. Estábamos en el foro. Entonces ella salió. ¿De qué se trata de los mariachis? Es que es santo de Gabriel. Bueno. Llegó, me dio un abrazo y me dice, te voy a hacer el regalo que tú quieras. Me digo, ¿el regalo que yo quiera? Sí, me dice, el que tú quieras. Le dije, la cabeza. Y entonces dice, pero ahorita mansa tu chofer. Y fue volado el chofer y la trajo al centro de la cabeza. Ya, desde entonces está conmigo esta cabeza. Sí, es cierto todo eso. Es cierto, un regalo de la doña. Es realmente es, con Gabriel Figueroa. Realmente es que mis películas tenían un alma. Es que mis películas tenían un ambiente. Es que las gentes que estaban haciendo ese cine eran de primera, extraordinarios. Es que no era trabajo, era un placer hacer. Trabajábamos mucho, es cierto, pero ¿te acuerdas del Monje Blanco? ¿Te acuerdas cuando yo era la hija de Capolupo el bandido y que me hizo Villaurrutia los diálogos de mi película? Por amor, porque Villaurrutia era muy amigo mío. Qué bellos recuerdos. Y este señor, que él dice que ha estado enamorado de mí, pero yo de él, él tiene razón. Yo de él, porque su comportamiento, su profesionalismo, su generosidad, no, todo lo que uno pueda decir para él es poco. Es cierto. Y parecería una historia inventada. Es verdad. Pero es verdad. Qué bonito. Bravo, Gabriel, gracias. Hay una...